Vale, Luli, ¿cómo les va? Bueno, se viene la primera fiesta de la empanada. Cuenten un poquito de qué se trata, cómo nació la idea, dónde se va a desarrollar, y bueno, después vamos a ir entrando más en detalles. Por supuesto. Hola, Julito, muy buenos días para todos. Así es, muy buenos días para vos, Julio, y bueno, para toda la audiencia, por supuesto. Invitamos a todos, antes que nada, te agradecemos siempre por estar presente en cada evento, en todo lo que hacemos desde el área de turismo. Siempre, desde el momento uno. Firme, Julio, Darío, siempre. Los invitamos a todos, por un lado, a participar con un stand. Si haces empanadas riquísimas, puedes venir a esta primer fiesta de la empanada que se va a llevar a cabo el domingo 9 de enero, acá, En el patio de los abuelos, ¿sí? En el patio de los abuelos, a con buena partir sombra. de las 18 horas. Vamos a hablar primero sobre la convocatoria para que participen y después les vamos a contar bien de qué se va a tratar la fiesta. Nuestra oficina, como todos saben, está en la estación, planta baja, Juan Manuel de Rosas y Boulevard Mitre. Nuestro número de teléfono, que no lo sabemos de No lo sabemos de memoria, memoria. es el 02478-1544-6127. Y los invitamos a todos los que hagan empanadas a que se acerquen, a que se inscriban. Estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Me imagino del otro lado muchas chicas que hacen empanada preguntándose, ¿tendremos que llevar un gazebo nosotros? ¿Hay un lugar donde podamos trabajar que nos estén prestando desde el área de turismo? Sí. En este caso, cada quien que venga a vender sus empanadas tiene que armarse su puesto. Puede traer un gazebo, puede traer una mesa, un tablón, sus sillas. Tiene que decorarlo súper lindo. Y tiene que traer, obviamente, todos los elementos de trabajo. Lo que va a proveer el municipio, por supuesto, como hace generalmente, es la electricidad en este caso. Pero sí, cada uno tiene que armarse su puesto. Hay cupo. Porque queremos aclarar que nosotros tenemos stands, el municipio cuenta con alrededor de 30 stands divinos que se prepararon, pero esos van a estar a disposición para la gente de los microemprendedores, artesanos y manualistas. Entonces, para todo lo que es la gente que viene a realizar las empanadas, si bien por eso los invitamos a que se acerquen a la oficina donde están todas las bases y condiciones, donde ahí figuran bien qué es lo que tienen que traer y todo eso, sí, el stand corre a cargo de cada participante, De de cada cada expositor en este caso. expositor. ¿Hay un cupo de personas que pueden participar? No hay un cupo, lo que sí, por una cuestión de organización, porque tenemos que armar el croquis con los diferentes lugares, ¿Dónde se stands va a y ubicar eso, cada uno? es una fecha cierre de inscripción, que es el lunes 3 de enero. El lunes 3 de enero va a ser la fecha cierre de inscripción, porque justamente tenemos que, por un tema de tendido eléctrico, dónde van las tomas y ese tipo de cosas, organizarnos sí con la distribución de cada stand. El espacio es totalmente gratuito, desde el municipio se brinda toda la energía eléctrica necesaria y no se le va a estar cobrando, por supuesto, a cada persona que venga, a cada expositor con su stand, absolutamente nada. Va a haber categoría porque, qué sé yo, algunos van a ser de humita, algunos van a ser de jamón y queso, otros de carne, otros de pollo, qué sé yo, hay quien le gusta hacer de salami y queso también, hay quien le gusta hacer la acelga, va a estar por Dentro de categoría. la fiesta de la empanada va a estar el concurso a la mejor empanada de Capitán O sea, Sarmiento. van a ser dos como cosas por separado, si bien después se van a unir, pero sí va a estar quien venda sus empanadas, va a poder vender del gusto y del sabor que cada uno quiera. Eso no tiene, digamos, un límite o una regla, pero sí va a haberlo para el tema del concurso. Dentro de las bases y condiciones del concurso, sí, las empanadas que se presentan para el concurso tienen que ser de carne. Carne, Pueden exactamente. ser fritas, al horno, como gusten, pero sí tienen que ser de carne. Las empanadas que estén en el stand para la venta pueden ser De de diferentes sabores, sin lo que cada ningún uno inconveniente. elija. Eso no hay ningún problema.
En nuestra ciudad también uno lo puede ver porque en la semana uno ve que los fines de semana las chicas lo promocionan. Bueno, hay gente de distintas provincias y uno ve que por ahí hay gente que vende la empanada tucumana, otro que vende empanada jujeña. Bueno, eso también le va a dar un condimento extra a la fiesta. Sí, por suerte, y aprovechamos esta oportunidad para agradecerle a toda la gente, que ya son varios los inscriptos hasta el momento, que muchos de ellos también estuvieron presentes con un stand el día de la fiesta del Santo Patrono, súper contentos porque habían vendido todo en esa oportunidad, así que se sumaron a esta nueva fiesta, así que bueno, agradecerles a toda la gente que ya se inscribió, y a los que no, invitarlos a que vengan hasta el lunes 3 de enero, como dijimos, hay tiempo para inscribirse, y ahora sí hacer la invitación a toda la población en general para esta super fiesta, la primera fiesta de la empanada. Hay manuelistas, hay artesanos, habrá espectáculos también. Va a haber bandas en vivos, va a haber un patio cervecero, se va a estar entregando, por supuesto, el premio a la mejor empanada de Capitán Sarmiento, la entrada es libre y gratuita, y bueno, vamos a disfrutar un domingo diferente en el patio de los abuelos. Recordamos que se suspende por lluvia, pero hasta ahora estamos chequeando y bueno, el tiempo nos va a acompañar, esperamos que así sea, y si no, reprogramamos la fiesta para otro día, pero por el momento los invitamos a todos a pasar un domingo diferente, que se acerquen y que compartan esta primera fiesta de la empanada. La idea es que sea una fiesta con continuidad y que bueno, que sea la primera de muchas más. Sí. La idea es empezar con esta primera fiesta y poder continuar así. A lo largo del año también la idea es desarrollar otras fiestas para, digamos, el público local y también para la gente de afuera, para poder hacer crecer el turismo y ya sea la fiesta del empanado o otra fiesta que vayamos desarrollando durante el año. De lunes a viernes, de 7 a 13 horas, y recordamos el teléfono. Los sábados estamos de 9 a 2 de la tarde, y nuestro número de teléfono es el 02478-1544-6127. Nosotras estamos acá en la estación, Avenida Juan Manuel de Rosas y Boulevard Mitre. ¿Y en las redes? En las redes tenemos nuestro mail, que es turismocapsto@gmail.com, y nos pueden encontrar en Facebook, que es turismo sin la O final, Capitán Sarmiento, y en Instagram es turismo-capitán-sarmiento. Chicas, muchas gracias. El día de la fiesta va a haber un patio, como lo hubo el día de la fiesta del Santo Patrono, sobre este sector, para los más chiquitos, Mundo Peque, donde hay plaza blanda, va a haber para que puedan pintar, dibujar y hacer arte y ese tipo de cosas, así que bueno. Es una fiesta para toda la familia donde los esperamos para que se acerquen y disfruten de un domingo diferente. Chicas, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.